Gracias por estar una vez más en su programa Agarrando el Toro por los Cuernos. Bienvenido, Víctor, a tu programa. Gracias, gracias. ¿Cómo estuvo esa semana, Víctor? Bien, tú sabes que estuve preocupadísimo hasta... Pues he estado hasta llorando. Porque... ¿Por qué, Víctor? ¿Por qué? Porque pensaba, no me has llamado, se te había roto el celular, después me explicaste. Se me había roto el celular. Y entonces yo me decía, mi esposo me decía, Alexis, pero oye, ¿estás llorando? Chico, claro que sí, porque este hombre me ha dado solo esta semana otra vez, chico. Es que yo estaba agarrando el toro por los cuernos, Víctor. Porque tú eres especial en eso, ya lo vi, ya te vi. Ya lo vimos la semana pasada. Llamaron mucha gente para felicitarte por la valentía de agarrar el toro. Así es. Bueno, les recuerdo a todos, ya que llamaron varias personas, ¿verdad, Víctor? Les recuerdo nuestro número de teléfono, el 239-417-5998, nuestra página web, Víctor, agarrandoeltoroporloscuernos.tv. Por supuesto, síganos en nuestra... redes sociales, Facebook, Twitter y por supuesto YouTube. Y bueno, todos los programas están actualizados en la página web, Víctor, y está toda la información de cada uno, de todas las entrevistas que se hacen y todo. Pero esta semana, Víctor, tenemos un programa muy importante, muy interesante. Muy especial. Muy especial. Hoy vamos a tener un programa especial para todos ustedes porque han sido también muchas las personas que han llamado por los casos de bullying, Víctor. Por todo lo que ha pasado con las madres que tienen a sus hijos y existe en los colegios ese... Yo no sé por qué existe el bullying, Víctor. ¿Por qué existe el bullying en los colegios? Yo diría que la mayoría existe el bullying y después se continúa con la misma muchacho, la misma persona. Y es culpa de la administración de las escuelas, que no prestan atención. Porque pareciera que cuando un niño se da cuenta de la debilidad de otro niño... de que le puede hacer daño. Por ejemplo, un muchacho que tal vez es o tiene una característica de un muchacho estudioso que es débil para pelear, para defenderse, porque está preocupado del estudio, que es lo que todos los muchachos deberían hacer. Entonces, se trata de abusar de ese niño. Entonces, o les pegan, o los empujan, o tienen pelea, o les trata, despreciarlo. Sí, o le trata de sacar, no sé, dinero para comprar otras cosas. O le come la merienda. O le come la merienda, o lo que sea. Pero ese tipo de actitud de los niños, muchas veces los padres no saben que su hijo le está haciendo bullying a otros niños, ¿verdad? Y tampoco sabe que a su hijo está siendo víctima de bullying tampoco. Entonces, ¿quién es la persona que está en la escuela, Víctor? Los maestros, los que atienden la escuela, el que limpia, el superintendente, todo el mundo. Exactamente. Todo ese andamiaje administrativo. Ahora, ¿qué pasa cuando un niño es víctima de bullying, Víctor, y los otros le dicen que si abre la boca o si dice algo, pues le va a tocar peor? Entonces, ¿qué hace ese niño? ¿A quién se dirige? Porque si le dicen los maestros y los otros se enteran, pues le van a pegar el doble, porque no necesariamente el bullying... llega a las escuelas, también se va a la calle, ¿verdad? Se va a la calle, sí, sí. Y cuando se va a la calle, pues ya es un problema, entonces ya no es del colegio, es de las autoridades, de la policía, ¿correcto? Muchas veces hasta armas utilizan. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa cuando ese niño le dice a su padre y su padre va y reclama al colegio? Bueno, no sé en todos los casos, pero en muchos casos no le prestan atención. En algunos casos, como en el caso de Brenda Ortiz, a esa señora hasta por represalia la metieron presa. Correcto. Eso lo vamos a ver después. Entonces, el programa de hoy lo que vamos a hacer es un resumen de bastantes casos de bullying que hemos tenido acá, Víctor. ¿Puedes mencionar algunos? Mira, el de Brenda Ortiz. Brenda Ortiz, Janet Hernández, Gabriela Padilla con su hijo Eduardo Martínez, la víctima. Jacqueline Pérez, que eso ha sido tremendo lo que hicieron en la escuela con esta muchachita. La señora Martínez también con su hija que fue víctima. Y Christopher Pimentel, que hubo abuso policíaco en la escuela con él y todo. Entonces, con estos antecedentes que nosotros tenemos, lo que queremos hacer a ustedes es un update, es decirles a ustedes qué es lo que ha pasado en cada uno de esos casos. Y si algún caso se ha resuelto. Si algún caso se ha resuelto para prevenir que en el futuro, tanto a nuestros hijos, porque yo me incluyo ahí, que también le puede suceder a mis hijos, claro, como a los nietos de Víctor, como a los hijos de... Bueno, ya tus hijos están grandes, ¿verdad, Víctor? Sí, pero tengo veintitantos bisnietos y tengo 20 tataranietos. O sea, no, tú... perdón. Tengo veintitantos nietos y 20 bisnietos. O sea, que tú pudieras abrir una escuela de la familia Valdés nada más. Sí, si todos tuvieran votos, podía ser el senador con los votos de los... Solamente con los de la familia.
Así es. Bueno, y usted no se retire porque ya volvemos con la explicación y los antecedentes y lo que está pasando con cada uno de estos casos que le mencionamos, que han sido muy importantes y que le van a ayudar a usted a mejorar su relación tanto en el colegio como personal. Y su conocimiento de qué puede estar pasando. Exactamente. Ya volvemos. ¿Por qué buscar tanto cuando usted puede encontrar en una sola parada todos los productos frescos para su hogar? Naples Meat Fruit and Vegetables Market le ofrece pescado, carnes, frutas, variedad de productos latinos y americanos, helados y yogures cubanos. 11845 Collier Boulevard en la ciudad de Naples. Teléfono 352-3335. Clínica Los Ángeles, conocida en el área de Naples por su variedad de servicios médicos, donde usted cuenta con procedimientos ginecológicos, chequeos de migración y DOT, laboratorios, rayos X, electrocardiogramas y ultrasonidos en general. Recibimos pacientes con heridas, hacemos cirugías menores y para la comodidad de nuestros pacientes, tenemos servicio de farmacia. Hacemos procedimientos estéticos. También contamos con los servicios especialistas. En psiquiatría, la doctora Evel Iglesias y en podiatría, el cirujano Jacob Silverstone. Clínica Los Ángeles, llámenos hoy y haga su cita. Que Dios se olvidó de mí. Dios se olvidó de mí porque yo, si Él permitió que esto pasara en estos 3 meses con pruebas y todo, ¿dónde estaba Dios en ese momento? Que me dejó sola, desamparada, y Él permitió que yo estuviera esos 3 meses allá adentro injustamente. Bien, y gracias por continuar con nosotros y con este tema sobre el bullying en las escuelas. Y vamos a empezar, Víctor, con nuestro primer caso que tuvimos. Bueno, no fue el primero que tuvimos, pero uno de los primeros casos que tuvimos es el de la señora Brenda Ortiz. Brenda Ortiz. Es uno de los casos más lamentables, aunque varios, yo diría todos son lamentables, pero el de Brenda Ortiz... Es especial. Es especial. Es especial. Brenda Ortiz es una madre que fue a... reclamar por qué le habían empujado a la niña, por qué la maestra había usado un poco de fuerza con la niña también. Y al final sale arrestada. La policía usa fuerza con ella. Pasa un proceso de un tiempo. Va a la cárcel 3 meses. Esa mujer tiene problemas de salud que se empeoran allí en la cárcel del condado de Lee, ahí en Fort Myers. Un sufrimiento. El padre alegadamente se aprovecha, se lleva a la niña desaparece. Según alega la madre, el padre le está permitiendo que la niña que no tiene los 16 años tenga un novio que tiene 19 o 20 años para consentirle, para que la niña quiera estar con él, porque de estar con mamá, que me tiene con disciplina, me tiene en la raya, mejor me voy con mi papá, que me tolera que tenga el noviecito y haga una vida que no debe ser. Eso alega... La señora Brenda ha estado aquí hace 4 semanas en el programa. Correcto. La vimos llorando. Cada vez que yo hablo con ella por teléfono, está llorando. Esa mujer sufre. Ahí no ha habido nada. Hicimos un programa. Lo enviamos al school board. Fuimos a denunciar al school board esa represalia. No pasó nada. No hay atención al bullying, no les importa que esa madre haya ido a la prisión 3 meses, que haya un sufrimiento, que haya un desgarramiento de la familia. Esa madre estaba con esa niña. Yo quisiera que tú la vieras vestida, limpiecita. Y además la niña, Víctor, tampoco quiere comunicarse con la madre. No, porque le representa la libertad el papá. Entonces, si se va con la mamá, que es la que ponía las normas en la casa... pues evidentemente... tiene libertad. No vamos a decir que el hombre la está permitiendo, pero el hombre está permitiendo ciertas cosas que la mamá
tenía como normas en la casa que a mí me parecen saludables para una muchachita de, que en ese momento tenía creo que 13 años, cosas así. No le permiten eso, entonces ya la muchachita pues prefiere estar con el papá porque bueno, ya la deja venir, según alega la madre, tarde en la noche, ya tiene un noviecito con más malicia, no es un noviecito de esas veces que de 13 y 13 años los dos, ¿no? Sino es 13 o 14 y el hombre tiene 19. ¿Qué hubiera pasado, Víctor, si esa madre, si Brenda no reclama al colegio, no hace nada, como que sigue... El maltrato. Bueno, hubiera seguido el maltrato. Hasta tener más evidencia, por ejemplo. Pero sí logramos que la cambiaran de escuela. Fuimos allí, protestamos, pedimos reunirnos y elevamos esa queja. Y sí le permitieron cambiarse de escuela. Pero bueno, al final ella va presa, es maltratada y ha perdido a su hija. ¿Qué es lo más doloroso, Víctor? Eso es lo más doloroso. Y de hecho, recuerdo que en ese programa también le recomendamos a la señora Brenda ir a la escuela y esperar a su hija, ¿verdad? Insistir. Pero es una mujer pobre, enferma, no puede estar trabajando por la enfermedad, no tiene retiro, edad como para retirarse, no creo que esté deshabilitada, no lo sé todavía. Pero ir a Orlando desde Fort Myers a esperar a la hija para regresar después, para ir otro día después, eso me parece a mí como un cuento de hada de Walt Disney. Entiendo. Bueno, el hecho es que ella sí debería insistir de alguna manera. No, bueno, nosotros recomendamos que fuera ya y la esperara en la salida de la escuela, sí, ¿verdad? Hasta encontrarse con ella una vez, dos veces, tres veces. Y recuperar a su hija, que es lo que más le duele, porque ese es el dolor más grande, que una madre pierda a un hijo. El dolor más grande que hay es eso. So, ¿qué más eso? ¿Qué más que eso? Lamentablemente, de ese caso no se ha adelantado mucho en el sentido de la parte legal, pero le volvemos a recomendar a Brenda que de alguna manera la busque y obtenga el regreso de su hija, que es lo que más le duele. No se vaya, que volvemos con más. ¿Te sientes cansado, sin ánimo, te enfermas fácilmente y ya no tienes fuerzas para trabajar? Cromasol y sus 4 productos naturales son tu solución. Cosmos fortalece tu sistema inmunológico. Supernova hace que rindas al máximo en tus actividades diarias. Nox, pura fibra y vitaminas. Júpiter contiene aloe vera, astaxantina, usado desde la antigüedad como antioxidante y antiinflamatorio. Hola, mi nombre es Silvia Ramos y estoy aquí para ayudarte porque tu salud... no tiene precio. Producciones Amigo Record se pone a la disposición de todos los grupos musicales en su estudio de grabación para cualquier tipo de música. 239-200-3655 y saca el artista que llevas por dentro. Recuerde, si usted canta o compone aquí, sí puede ser su sueño realidad. Producciones Amigo Record. Hola, soy Pablo Hurtado y somos tus abogados de inmigración. ¿Tiene usted un ser querido o un conocido que está bajo un ICE hold o detención de inmigración por manejar sin licencia, DUI o cualquier otro delito menor? Las decisiones que tomes hoy pueden afectar tu futuro y el de tu familia. Llámame. Posiblemente podemos parar tu deportación, conseguir tu permiso de trabajo, licencia de conducir y hasta lograr tu residencia. Recuerde que juntos podemos buscar soluciones. Bien, y gracias por continuar con nosotros. Seguimos con este interesante capítulo sobre el bullying en las escuelas. Ahora vamos a hablar un poco del caso de Gabriela Padilla, Víctor. Gabriela fue esa señora que vino con su hijo a hablar sobre el bullying que tuvo él. Se tuvo que cambiar de escuela, todo. Cuéntanos un poquito para refrescar las memorias. Sí, Eduardo Martínez, su hijo, un muchacho... que se portaba bien en la escuela. Estudioso, sacaba muy buenas notas, me acuerdo. Vaya, claro. Era... excelente. Excelente. Y estaba siendo víctima del bullying. La madre protestó.
ya vimos que lo enviaron. Al final parecía que el malo era él porque tuvo un problema en el autobús, víctima de los muchachos que venían quitándole la merienda, le venían haciendo bullying, empujándolo. Y el policía le hizo firmar. Le hizo firmar un documento. Diciendo casi que él era culpable de todo lo que había dicho. Sin citar a su mamá o a su papá porque era un menor de edad. Por haber insultado a la conductora, haberla amenazado, se sintió amenazada. Que no hubo... Vaya, aparentemente no era verdad, pero bueno... No se procedió legalmente. Voy a este muchacho que es menor de edad, no me importa a los padres, firma aquí, le llenó el papel como quiso. Después lo cambiaron para una escuela que se supone que es para muchachos majaderos, que no hay quien los controle. Delincuente. Delincuente. Pero bueno, en ese caso, ella llegó y tocó la puerta esta. Tuvimos la suerte porque esta puerta la han tocado otras personas y no hemos podido resolverlo. Pero llegó, hicimos un programa. Después fuimos al juicio que le iban a hacer el muchacho, que era para votarlo ya. Y entonces me presenté yo, se presentó el pastor de la familia de él, que aquello fue muy importante. Y fueron otras personas más que también hablaron muy bonito del muchacho. Yo, como siempre, perdí la paciencia y le dije discriminadores, le dije abusadores ahí en... Cuando me tocó la palabra, tuve la satisfacción de que no se atrevieron a mandarme a callar porque pudieron haberme dicho, usted está fuera de orden, pero se lo dije, ustedes son discriminadores, ustedes están abusando de esta familia hispana. Y bueno, ese caso lo ganamos. Ganamos que se reincorporara, la madre ya no quiso que siguiera ahí, lo puso en otro lugar. Correcto. Que le limpiaran... la situación de él, ya no era el victimario, sino el víctima. Ese es un caso que podemos decir que aunque no está completo, rehabilitado el caso, pero bueno, ahí hubo bastante justicia porque... Tomaron en cuenta las alegaciones. Las alegaciones. Tomaron en cuenta las quejas de todos nosotros. Ajá. Y aquellos tres miembros, cuatro miembros y un panel y un oficial que hacía de... De panelista, acusando al niño, arriba del niño, después que habló el pastor, después que hablé yo y dos o tres más personas. Se voltearon a la directora de la escuela y al maestro y pasaron una vergüenza, quedaron como niños regañados ellos. Pero no se tomó una acción, se debió haber tomado una acción. Bueno, además, por haberte portado mal, director, te vamos a una suspensión, te correcto, vamos a rebajar. Correcto. Nada se hizo. Simplemente se le llamó la atención. Se le llamó la atención que aunque, bueno, en un mundo como Lee County School Board, donde hacen lo que les da la gana, bastante es con queso. Por lo menos que los hayan escuchado y que hayan dado vuelta a la tortilla. Esa es la realidad. Entonces, ese caso, podemos decir que es el único caso en realidad que ha tenido una solución casi favorable y en la cual... Agarrando el toro por los cuernos y Valdés Foundation, tuvieron activa participación y fuimos como la gota de plomo que giró la balanza a favor del niño. ¿Dónde está Eduardo Martínez ahora? Bueno, está en otra escuela, sigue estudiando, es un buen muchacho, es un buen hijo. ¿Quedó demostrado que no es un delincuente, no es que un ha delincuente, con problemas? No es un delincuente, se ha demostrado que es un muchacho formal y... Sigue con su familia, está todo el mundo ya... La sociedad puede estar orgullosa de ese muchacho. Qué bien. Bueno, un buen caso para comentar, un buen ejemplo para seguir de que alegando y haciendo los procesos como corresponde en una alegación de bullying o lo que sea... se logra el éxito o se logra concluir favorablemente, como tú mencionaste, Víctor, un caso como este y ganarlo. Y por lo menos tener la atención de que el jurado y las directores de esa escuela la próxima vez lo van a pensar antes de discriminarse o tener un acto de discriminación, por ejemplo, con minorías como son latinos, etc. Pero fíjate que de seis casos que tenemos aquí, uno solo ha sido resuelto casi completo. Bien. No se vaya, ya regresamos porque venimos con otro caso, el de Janet Hernández. Ya volvemos.
Cuando de piedra natural y cuarzo se trate, ven a International Marble. Ya sean fabricados o restaurados, nuestros diseños y trabajos son profesionalmente elaborados al gusto del cliente. Nuestra experiencia de más de 13 años es nuestra mejor garantía. Nuestros precios competitivos no afectan la elegancia y la calidad de nuestro trabajo. Escoge entre nuestra amplia variedad de materiales. Visítanos en el 16175 de la Old 41 en Fort Myers o llámanos al teléfono 239-466-9066. ¿Por qué gastar más? Ahora usted puede encontrar zapatos de moda con precios más bajos y alta calidad. Venga y compruébelo usted mismo. Wonder Shoes, en 4987 Golden Gate Parkway, en la Plaza Kmart de la ciudad de Naples. Solo en Wonder Shoes usted puede encontrar las 3B. ¡Bueno, bonito y barato! ¿Por qué buscar tanto cuando usted puede encontrar en una sola parada todos los productos frescos para su hogar? Naples Meat Fruit and Vegetables Market le ofrece pescado, carnes, frutas, variedad de productos latinos y americanos, helados y yogures cubanos. 11845 Collier Boulevard en la ciudad de Naples. Teléfono 352-3335. Producciones Amigo Record se pone a la disposición de todos los grupos musicales en su estudio de grabación para cualquier tipo de música. 239-200-3655 y saca el artista que llevas por dentro. Recuerde, si usted canta o compone aquí, sí puede ser su sueño realidad. Producciones Amigo Record. Fueron a mi casa. Cuando entraron a mi casa, se sentaron en la mesa del comedor y despistadamente volteé. Cuando en el momento que ella abrió la carpeta, traía una foto grande de mis hijos y traía una lista de posibles adopciones. Bien, y gracias por continuar con nosotros con estos interesantes casos sobre bullying en las escuelas. Y vamos a hablar del caso de Janet Hernández, Víctor, que es el caso de la muchacha, que por supuesto hemos estado hablando ya mucho hace varias semanas sobre el caso de ella. Pero particularmente, ¿qué se ha descubierto sobre ese caso con respecto al bullying, Víctor? Bueno, mira, tú sabes que tenemos en Valdez Foundation una secretaria activa, Jacqueline. Por supuesto. Y ha encontrado dentro de su todos esos papeles, sí, ha encontrado que ella fue escuela antes de todos esos eventos de quitarle el niño y eso, y llevó una queja de que su hijo decía o comentaba, o yo no sé cómo ella descubrió que el niño alegaba que había sido como bullying, o tal vez, no me atrevo ni a decirlo, pero abusado sexualmente, algo de eso, estaba alegando algo de eso. Y ella va, sin ninguna prueba, pero con lo que dice el niño, y lleva esa queja a la escuela. Nunca le dijeron si después de la investigación, si se hizo investigación, si se encontró que el niño estaba diciendo mentira, que hay que tratar al niño. O sea, ella, que el niño le decía a su madre que en la escuela, en el baño, lo abusaba. Y tenía algo, tenía algo, había algo. Y entonces ella fue a la escuela a reclamar, la madre, Janet. Y a dar la queja y para que por supuesto. Y la escuela nunca hizo nada. Nunca hizo nada. Y si hizo, no le comunicó nada. No le dijo nada. No separaron a los muchachos, si es que fuera verdad, okay, o mentira, por lo menos separarlo. Yo me imagino, yo pienso que eso puede ser ahora una represalia de la escuela, porque esta señora está trayendo muchos problemas aquí de que su hijo, que si está perseguido sexualmente, que si es majadero, que vamos a quitarlo del medio. Y entonces procedieron a todo esto que, vaya, es un pensamiento, no lo puedo probar, pero me parece que se debería investigar por esa vía como una represalia, porque ella llevó, que eso sí es cierto, que ella llevó la queja, esa queja. Pero espérate, no logro entender cómo una queja de ese nivel, porque espérate un momento, hacer una queja de que tu hijo está siendo abusado con bullying y que nadie
ni el director, ni la maestra, ni nadie tome en consideración esa queja, yo creo que ahí está lo grave del asunto. Ahí está lo grave. No, por lo menos a ella no le dijeron si hubo una investigación, tampoco le dijeron cuál era el resultado, o sea, de la investigación. Ella no tiene ninguna respuesta de ningún documento sobre esa queja. Ahora, cuando uno va a la escuela y hace una queja, Víctor, ¿una la hace escrita o solamente la dice? Bueno, yo me imagino que cuando la queja es de esa índole debe ser escrita. Debe ser escrita. Por lo pronto sí aparece como que ella llevó esa queja. Ok, o sea que lamentablemente no tenemos antecedentes ni podemos probar nada de este caso, como lo ha dicho Víctor, pero yo creo que Jacqueline es tan eficiente, Víctor. Sí, Jacqueline de verdad que es tremenda, es, nuestra secretaria en Valdés Foundation es, bueno, tremenda. Es secretaria e investigadora, porque es más investigadora que secretaria. Sí. Jacqueline seguramente va a encontrar algo sobre este tema y seguramente estarán escuchando sobre esto. Pero, Víctor, vamos a hablar de Christopher Pimentel, que es un caso más antiguo. Es más antiguo, es de los primeros casos de agarrando el toro por los cuernos. Eso lo trajo la mamá. A pesar de que en el video parece un muchachón grande de cierta edad, ¿no? Es un, niño, con, un cuerpo niño con un cuerpo grande. Y fue abusado por la policía. Ellos alegaron, él alegó, tenían un testigo, creo que la novia era testigo, algo así. Y él fue abusado por la policía, lo trajimos aquí, hicimos la denuncia, enviamos el informe. Pero nunca ellos tuvieron ningún resultado. Al final la madre creo que lo quitó de la escuela. Y se acabó el problema quitándolo de la escuela por el principio. Ya después la madre no me dijo más nada, pero deduzco que si lo quitó de la escuela y no hubo más problemas y no me llamó para continuar las quejas, pues es que todo se tranquilizó. Pero en esa escuela no hubo solución. El policía que lo empujó, pues lo empujó y más nada y todo se quedó así. O sea que tampoco hubo después de ese suceso un seguimiento a eso. Un seguimiento a eso como lo debió haber hecho la escuela, como lo debió haber hecho la policía, la policía o todas las instituciones que estuvieron envueltas en ese caso y lo dejaron ahí. Así es, así mismo es, y eso lo vemos y vemos tristemente que son casos que hemos traído aquí, hemos tratado de resolverlo, hemos gritado, pero o sea, nadie lo ahí no hay un buen ejemplo, Víctor, de que hay ya dos casos de que se ha hecho algo, se ha tratado de hacer algo y no ha llegado, a nada por ahora. Bueno, y usted no se vaya, porque nosotros sí vamos a llegar a algo, así que no se vaya que ya volvemos con más, con otros casos. Ya vemos. Ahora, ya usted puede tener su página web. Ícaro Design llega al suroeste de la Florida entregando páginas web económicas al alcance de todos para todo tipo de negocio. Da a conocer de la forma más fácil, rápida y económica su negocio a través de la red más grande del mundo. Sitios informativos, corporativos, para artistas, empresas, comercios, realtors, oficinas de brokers, diseños de logo, volantes, manejo de redes sociales y mucho más. No espere más. Llámenos hoy y hable con un especialista en español. 239-603-4599. Hola, soy Pablo Hurtado y somos tus abogados de inmigración. ¿Tiene usted un ser querido o un conocido que está bajo un ICE hold o detención de inmigración por manejar sin licencia, DUI o cualquier otro delito menor? Las decisiones que tomes hoy pueden afectar tu futuro y el de tu familia. Llámame, posiblemente podemos parar tu deportación, conseguir tu permiso de trabajo, licencia de conducir y hasta lograr tu residencia. Recuerde que juntos podemos buscar soluciones. Producciones Amigo Record se pone a la disposición de todos los grupos musicales en su estudio de grabación para cualquier tipo de música. 239-200-3655 y saca el artista que llevas por dentro. Recuerde, si usted canta o compone aquí, sí puede ser su sueño realidad. Producciones Amigo Record. ¿Has sido víctima de una injusticia? ¿Te has sentido alguna vez abusado o abusada? ¿Te han discriminado? ¿O crees que han sido violados tus derechos? Solo hay una persona que te puede entender. Defendiendo los derechos civiles. Él es
Víctor Valdés, agarrando el toro por los cuernos. Bien, y gracias por continuar con nosotros en este programa y, con este tema, Víctor, del bullying en las escuelas. Bueno, el caso, este caso que es tremendo, el de Jacqueline Pérez, que ha sido importante para nosotros, para ella. Es un caso muy significativo en el school board, a pesar de que todos los que hemos mencionado también han sido tremendos. Pero bueno, este es un caso donde la vida de una niña de 12 años ha peligrado por culpa del abandono de la escuela donde ella estaba. Además, no es solo el abandono, sino el acoso, la represión que tomaron con ella por la madre elevar la queja. Este es un caso que de verdad debe tener y va a tener un fin como debe de ser, un fin donde la ley se impone. Se impone. No es imponer la fuerza, sino imponer la ley. O sea, si en este caso es la fuerza de la ley. Este es un caso que para mí va a ser como cuando pasen los años, se va a citar un caso. El caso de Jacqueline Pérez a favor de su hija Gaby Pérez. Eso va a ser un caso ejemplar, un caso como para decir, cuando trates este, guíate por este. Exactamente, porque es un caso en el que Jacqueline denuncia el abuso a su hija, y mientras más lo denuncia, más represalias tiene. Llegando a un punto en que ya prácticamente, bueno, tuvo que cerrar toda la... Y loca. Sí. Jacqueline estaba al volverse loca. Estaba, claro, por la desesperación de querer ayudar a su hija y querer hacer informativo lo que ella está pasando, que ella está viviendo, que es verdad. ¿Y para qué no le pasa a otra gente? Porque eso me lo dice ella. ¿Cómo descubre ella que es la verdad? ¿Cómo le dice ella a los demás que esa es la verdad y que todos los demás están equivocados? Porque hay un momento en que tú estás solo contra el mundo, ¿verdad? Así estaba Jacqueline. Por eso es que se vuelve así como que no haya la forma. Hay cosas en el caso de Jacqueline Pérez, o sea, en el caso de Gaby Pérez, que no lo vamos a decir en este segmento, va a ser algo muy favorable. Lo vamos a decir en un programa, tal vez uno, dos, tres programas más adelante. Vamos a dedicar un programa completo. Entero para ese caso. Sí, porque estamos cerca del triunfo y lo vamos a celebrar no con cervezas y vino, sino con gritos de alegría. No solo porque ellos ganen el caso y la niña gane el caso, sino porque va a traer un ejemplo de cómo se deben manejar las cosas a la hora de pedir ayuda a los organismos estatales y federales y cómo lograr, como lo ha hecho Jacqueline Pérez, cómo lograr que la hayan oído. Después de 2 años gritando, después de 2 años gastándose miles de dólares perdidos en abogados, papeles, documentos, viajes a Miami, nadie lo oía, desesperada esa mujer. Me consta a mí porque ya llevamos 1 año y pico, ahorita 2 años trabajando juntos. Yo la conocí a ellos, a ella y al esposo, cuando tocaron las puertas de Agarrando el Toro por los Cuernos. Hemos trabajado juntos, modestamente hemos puesto nuestro granito de arena, pero la gran investigadora y la gran activista en su propio caso es Jacqueline Pérez, que tiene todo mi respeto, y su esposo, mi hermanito cubano, Evelio Pérez.
de verdad que ellos están conduciendo esto al triunfo de la justicia y la verdad, el caso de ellos, que va a repercutir en los demás, definitivamente. Quiere decir entonces que finalmente, Víctor, la perseverancia y las ganas de resolver el caso vale más que cualquier otra actitud que cualquier persona puede tener de que se resigne, de que diga, ¿saben qué? Lo perdimos, esto es mucho para nosotros. Las instituciones a veces, Víctor, creemos que las vemos muy grandes frente a un individuo que está muy solo y nos sentimos aplacados por la aplastados ante la ley, la institucionalidad, la formalidad tal vez con que tratan los casos, con el juicio, con abogados, con tanta cosa que a uno se siente tal vez aplacado y uno dice, no, mejor me retiro por el miedo, por las amenazas, por todo lo que ocurre alrededor de un caso que son extras, que tal vez uno no cuenta con eso, ¿verdad? Yeah. Entonces, cuando te encuentras con eso, con esa gran institución que te dice, no, eso no es verdad, no, eso no es verdad, ¿cómo luchas tú? Sí, entonces, tienes que convertirte también en una gran institución, que es lo que se ha convertido Jacqueline Pérez. Pérez uh-huh. y su esposo Evelio se han convertido en una institución de defensa de los niños en el estado de la Florida. Porque ella está entusiasmada en no solo cuando termine el caso de ella y continuar ayudando a los niños que están, muchos, sobre todo los hispanos, están desposeídos, desvalidos frente a cierto poder de corrupción que están dentro de las escuelas. Y podemos hablar de Lee County, que es donde conocemos. O sea que finalmente la institucionalidad de Jacqueline Pérez también se ha transferido a Valdez Foundation y Agarrando el Toro por los Cuernos, porque Jacqueline Pérez obviamente nos ayuda. Sí, no solamente ella es secretaria de Valdez Foundation. Bueno, y además es secretaria. Es una, de ella misma. Sí, ella es una institución. Exactamente. Ella es una súper investigadora además, porque la hemos visto trabajando y haciendo investigaciones con papeles, no solamente el caso de ella, sino otros casos. Y la verdad es que es increíble cómo ella se ha desarrollado esos argumentos, esa historia, esa forma de trabajar por la desesperación de ayudar a su hija y obviamente dándose cuenta que si lo puede lograr con su hija, pues lo podrá lograr con otras muchas cientos de niños que tal vez están viviendo lo mismo que ella. ¿Su hijo está siendo abusado? ¿Usted tiene evidencias de bullying de su hijo? Pues entonces comuníquese con nosotros porque aquí lo podemos ayudar. Y hay gente que ya lo ha vivido, o sea, como el caso de Jacqueline Pérez, que tiene esa experiencia, que tiene ese conocimiento y que obviamente lo puede hacer muchísimo mejor que cualquier otro. ¿Algo más que comentar, Víctor? Bueno, yo creo que habría mucho, pero creo que el tiempo se está acabando. Sí, ya venimos con más, no se vaya, porque ahora vamos a hablar sobre la ley federal de bullying, así que no se retire y vamos a ver qué piensa el Estado de ello. ¿Cansado de pagar seguros que no cumplen lo que ofrecen? Ahora sí puedes tener una agencia de seguros en la que puedes confiar. All Casualty Insurance of Naples, con más de 10 años de experiencia en Naples, en un ambiente familiar, te ayudarán a buscar la póliza que se adapta a tus necesidades. No pagues más por cosas que no necesitas. All Casualty Insurance of Naples, 239-348-7779. 348-7779. ¿Buscar tanto cuando usted puede encontrar en una sola parada todos los productos frescos para su hogar? Naples Meat Fruit and Vegetables Market le ofrece pescado, carnes, frutas, variedad de productos latinos y americanos, helados y yogures cubanos. 11845 Collier Boulevard en la ciudad de Naples. Teléfono 352-3335. Stop! Use your
Bien, y gracias por continuar con nosotros en este programa especial sobre el bullying en las escuelas. Y Víctor, vamos a acordarnos de esos primeros casos que pasamos con el 2013 más o menos. Sí. El caso de la señora Martínez. Creo, si mal no recuerdo, creo que ese fue el primer caso que tuvimos. La señora Martínez tenía su hija, o tiene su hija, que fue víctima de bullying en la escuela. Tenemos un video que lo vamos a estar viendo, donde se ve a la muchachita que está siendo arrastrada al piso, golpeada, provocada por otra persona que aparece en el video. La maestra está ahí como si nada, los muchachos alborotados alrededor. Ella acusó y no le hicieron caso. Tampoco le hicieron caso. Tampoco le hicieron caso. Exactamente. En este caso, te voy a ser sincero, yo perdí a la señora, porque la señora, no sé si fue casualidad, no podemos decir que fuera, pero le empezó a parar la policía en la calle. Empezó a tener otro tipo de problemas, tal vez relacionados con ese caso. Tal vez, no quiero atreverme a decir que sea, pero sí. Estaba muy, muy sospechoso porque ella me decía, me paró la policía, anoche me detuvieron. A lo mejor estaba justificada las paradas. No quiero alegar eso, pero dada la coincidencia de que sucedieron esas cosas, después perdí a la señora Martínez de vista. Primero nos hablábamos por teléfono en la esperanza de que íbamos a poder hacer algo. El programa empezaba en aquellos tiempos. Todavía no teníamos el ejercicio que tenemos ahora, que ya sabemos lo que tenemos que hacer y dónde podemos gritar. ¿Nos harán caso o no? Pero bueno, sabemos dónde vamos a gritar. Exacto. Y qué planilla tenemos que llenar y cómo. Exactamente. Víctor, vamos a hablar de las leyes federales. ¿Cómo la ley federal se impone ante lo que es el bullying? Porque el bullying, tengo entendido, y lo estamos leyendo aquí en internet, y de hecho le recomendamos a todas las personas que tienen problemas de acoso, de bullying con sus hijos en las escuelas, que vean lo que está escrito en una página que se llama stopbullying.gov, que es una página del gobierno, donde estipula las leyes de lo que se hace, cómo es el procedimiento y lo que significa el bullying, hasta dónde llega, porque el bullying es muchas veces llega hasta cierto nivel hasta que se convierte en harassment, que es el acoso. Y ya entonces las escuelas tienen la obligación de atender esos casos. Cuando las escuelas no pueden resolver el caso, que son escuelas subvencionadas por el Estado, pues entonces tienen la particularidad de que esos casos deben ser atendidos por el U.S. Department of Education Office, que es el departamento de la Oficina de Educación de los Estados Unidos, de los derechos civiles, y el U.S. Department of Justice Civil Rights, que es el Departamento de Justicia. Y esos dos departamentos deberían atender el caso. O sea, que su caso de bullying puede llegar hasta el Departamento de Justicia de los Derechos Civiles de las personas. Ahora, Víctor, es importante entender cuándo es un caso de bullying, cuándo nosotros podemos llegar a una corte federal o cuándo nosotros podemos llevar el caso al U.S. Department of Justice. ¿Cuándo es necesario tocar esa puerta? Es necesario. Y eso es cuando el caso, como dice la página web, lo estoy leyendo directamente desde la página web que mencionamos, cuando es un caso severo, pervasive y persistente, cuando es un caso grave, ¿verdad? Considerado grave, cuando existe un ambiente hostil en la escuela que genera ese tipo de acciones, y cuando es suficientemente serio para que se pierda el límite de los estudiantes de participar en el beneficio del servicio, de las actividades y de las oportunidades que ofrece la escuela. O sea, cuando se pierde eso, es cuando se puede considerar que el ambiente es hostil y tiene que haber una participación de una entidad, como es una entidad federal, para resolver ese caso. Ahora, es importante, Víctor, que hablemos de los derechos humanos, porque también en el bullying, aunque no existe una ley federal contra el bullying, porque lo estamos leyendo acá,
está basada en las razas, en el color, en el origen de la nacionalidad, en el sexo, disability, así como la discriminación y en la religión. O sea, no debería existir ninguna discriminación ni tampoco abuso basado en nada de eso. Es decir, Víctor, como lo hemos dicho en otros programas también, cuando un niño es de otro, es de otra raza, es de una minoría o es de una, de una religión, sexo o lo que sea, mira, hay que controlarlo igual, porque no solamente la discriminación de que lo permitan en el colegio, de que entra o no entra, es también como lo tratan. Y el bullying no solamente es de los estudiantes a los estudiantes, también hay de maestros a estudiantes, también hay de otras personas a los estudiantes, trabajadores a estudiantes o estudiantes a profesores, porque los hay de todos lados, ¿verdad? Porque todos somos personas, sí, y nos relacionamos. Por lo tanto, el bullying no necesariamente es para los estudiantes, es para todas las personas que pertenecen a un departamento escolar. Y tú sabes que el bullying es malísimo, porque se ha dado casos de niños abusados de bullying que han cometido el crimen contra el abusador. Correcto, o sea, porque hay una reacción. Todas las acciones, sí, exactamente. Por lo tanto, cuando tú agredes, de repente la víctima dice, mira, ¿sabes qué? Ya no puedo más. ¡Pum! Y entonces hace algo incluso peor para vengárselas todas las acumuladas. Sí. ¿Verdad? Sí. Bueno, déjeme decirle además que hablando de Federal Civil Rights, de los derechos civiles federales asociados con las escuelas, está el título cuarto, el título noveno, la sección 504, el título segundo, tercero de individuos con disabilities. Todos esos actos de Civil Rights Acts del 64, el 72, el 73, están todos relacionados con el bullying. O sea, lo que estoy tratando de explicar, Víctor, es que existe defensa, existe forma de que usted logre detener el proceso de bullying. Existe la ley, aunque no es una ley federal, existen los procedimientos, existen las normas, existe la gente y las organizaciones que te apoyan. Es decir que no hay que tener miedo, Víctor, porque está aquí y la gente puede tomar conciencia de que esto está aquí, existe la ley y usted no se deje abusar. Haga lo que tiene que hacer, vaya a las organizaciones que tiene que ir y si usted no sabe dónde ir, pues aquí estamos en Valdés Foundation, que es una asociación de derechos humanos y que conoce la ley y además que contamos con gente que sabe y que ha pasado por este proceso. Y Agarrando el Toro por los Cuernos TV, que siempre está en servicio de nuestra comunidad. Así es. Ya volvemos, no se vaya. Ya venimos con más. Producciones Amigo Record se pone a la disposición de todos los grupos musicales en su estudio de grabación para cualquier tipo de música. 239-200-3655 y saca el artista que llevas por dentro. Recuerde, si usted canta o compone aquí, sí puede ser su sueño realidad. Producciones Amigo Record. ¿Cansado de pagar seguros que no cumplen lo que ofrecen? Ahora sí puedes tener una agencia de seguros en la que puedes confiar. All Casualty Insurance of Naples, con más de 10 años de experiencia en Naples, en un ambiente familiar, te ayudarán a buscar la póliza que se adapta a tus necesidades. No pagues más por cosas que no necesitas. All Casualty Insurance of Naples, 239-348-7779. 348-7779. Los Ángeles, conocida en el área de Naples por su variedad de servicios médicos, donde usted cuenta con procedimientos ginecológicos, chequeos de migración y DOT, laboratorios, rayos X, electrocardiogramas y ultrasonidos en general. Recibimos pacientes con heridas, hacemos cirugías menores y para la comodidad de nuestros pacientes, tenemos servicio de farmacia. Hacemos procedimientos estéticos. También contamos con los servicios especialistas. En psiquiatría, la doctora Evel Iglesias y en podiatría, el cirujano Jacob Silverstone. Clínica Los Ángeles, llámenos hoy y haga su cita. Hola, soy Pablo Hurtado y somos tus abogados de inmigración. ¿Tiene usted un ser querido o un conocido que está bajo un ICE hold o detención de inmigración por manejar sin licencia, DUI o cualquier otro delito menor? Las decisiones que tomes hoy pueden afectar tu futuro y el de tu familia. Llámame. Posiblemente podemos parar tu deportación, conseguir tu permiso de trabajo, licencia de conducir y hasta lograr tu residencia. Recuerde que juntos podemos buscar soluciones. Alaba a Dios con música. Producciones Amigos Records. Un estudio con poder.
¿Te sientes cansado, sin ánimo, te enfermas fácilmente y ya no tienes fuerzas para trabajar? Cromasol y sus 4 productos naturales son tu solución. Cosmos fortalece tu sistema inmunológico. Supernova hace que rindas al máximo en tus actividades diarias. Nox, pura fibra y vitaminas. Júpiter contiene aloe vera, astaxantina, usado desde la antigüedad como antioxidante y antiinflamatorio. Hola, mi nombre es Silvia Ramos y estoy aquí para ayudarte, porque tu salud no tiene precio. Gracias por continuar con nosotros ya en este último segmento de Agarrando el Toro por los Cuernos. Víctor, todos estos casos, todos, el de Brenda, el de Janelle, el de Jacqueline, el de Christopher, todos estos casos tienen un denominador común, ¿correcto? Y es el abuso, el bullying. Porque si no hubiera ocurrido eso, ninguno de esos casos existiría. Claro, no, yo diría que tiene ese denominador común. Y otro más, el total abandono por parte de la escuela. Correcto. O sea que estamos más o menos concluyendo que el abuso y la despreocupación de la organización hace que se produzca un problema mayor. Mayor. ¿Qué afecta a quién? ¿Acaso afecta al colegio, Víctor? ¿El colegio está siendo afectado, tú crees? Bueno, mira, se afecta a los niños. Principalmente. Las víctimas... Y los victimarios, porque están haciéndose unos futuros criminales. Una parte. Las familias y al final la sociedad. Correcto. Ahora, yo quisiera enfocarme en la parte de la familia, Víctor, porque hemos visto mujeres que han perdido a sus hijos, hemos visto familias que se quedan separadas con estos casos que nosotros mismos hemos tenido acá. O sea, no es que lo estamos sacando de un libro de cuentos, ni mucho menos. Hemos visto madres llorando porque perdieron a sus hijos. Hemos visto madres luchando por sus hijos. Y hemos visto familias destruidas. ¿Cómo? Y todo por un bullying, por un agente externo que hace un daño y que la escuela no toma las medidas correctas. Entonces estas familias tienen que recurrir a otras oficinas federales o gubernamentales para poder atender un caso que se pudo haber resuelto en el colegio. Que si el colegio hubiera tenido la organización, la fórmula para atender esos casos, no hubiera llegado hasta allá tan lejos para volver a resolver lo mismo que pudieron haber hecho. Como el caso de Brenda Ortiz. Si eso hubieran tomado atención, no hubiera llegado a una mujer a la cárcel y a perder a su hija. En el caso de Jacqueline Pérez, si hubieran tomado atención, no hubiera habido un problema donde esa niña, su enfermedad natural, se le fuera multiplicando, desarrollando más y más y más. Quiere decir que nosotros hoy también vamos a hacer un llamado a las escuelas. Porque no solamente a las familias, porque ustedes como familia, ustedes como madre, sí, tiene que estar pendiente de lo que sucede con su hijo y tiene que hacer las quejas y tiene que seguir un procedimiento. Pero las escuelas también tienen que tomar conciencia de que tienen que habilitar un proceso anti-bullying para eliminar definitivamente esas acciones que lo que traen es problema, descoordinación, gente abusada. O sea, afecta a las familias, no solamente físicamente, sino psicológicamente. ¿Cómo un niño, por ejemplo, la hija de Jacqueline, con todo lo que ha sufrido, con todo lo que la golpearon, Víctor? Esa niña tenía una enfermedad, esa enfermedad ya la tenían los padres bajo control, pero siempre latente ahí, y con esto fue un daño. Fue un detonador. Un detonador físico y psicológico, porque también... El muchacho que la agredió le arañó la córnea de la vista. Y no le dieron importancia. La principal de la escuela, pues, tomó la acción de proteger al ofendedor, a la persona que estaba haciendo la ofensa, victimario, el victimario,
Y como era un hijo de un alto un alto jefe de las escuelas de aquí de Collier County, pues le tiraron la mano arriba. Sin importar lo que pasaba, la niña, nada, la familia, nada. Entonces, este mensaje es para las escuelas y también para la familia. Cuiden a los niños, cuiden el ambiente, cuiden las relaciones personales. Y la familia, cuando vayan a inscribir a sus hijos en los colegios, busquen los antecedentes de bullying. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué casos de bullying han habido en ese colegio? ¿Qué ha pasado con esos casos? Si los han atendido o no los han atendido. Y averigüen. Señores, no porque ustedes viven en un condado tienen que llevar a sus hijos obligadamente a ese colegio. Existen otros colegios. Hay miles de alternativas. Entonces, busquen la información y no se dejen llevar por lo que la gente va. Porque yo particularmente, Víctor, y este caso a mí, este tema a mí me pega personalmente porque tengo dos hijos. Claro. Entonces, ¿cómo quiero yo o cómo me veo yo reflejado con este caso con dos niños donde me dicen, mira, tus hijos van a ir a ese colegio y ese colegio tiene antecedentes de bullying por todos lados y que no lo han resuelto? ¿Cómo yo voy a poner a mi hijo en la boca del león? Sí. Si yo no lo sé, bueno, nadie sabe, ¿verdad? Pero si yo lo averiguo y lo sé, ¿cómo pones tú a tu hijo en los dientes de un león? Bueno, es muy importante averiguarlo para saberlo. Así saber es. Qué se va a hacer. Así es. Bien, y con esto pues nos despedimos. Ojalá que haya sido informativo el programa de hoy y haya sido importante para ustedes, para que tomen conciencia de lo que significa el bullying y de los casos que les hemos presentado. Así que pues, gracias Víctor por tanta información. Hasta el próximo programa. Y quiero felicitar a Víctor por su memoria, porque ha sido increíble todo lo que nos ha contado. Sin haberlo anotado ni nada. Así que mira, Víctor tiene memoria de elefante, como decía mi papá. Sí. Así que gracias por haber venido a tu programa nuevamente. Y usted que tenga una bonita semana y pues nos vemos la próxima. Agarrando al toro por los cuernos. Como siempre.